Ana Paula Parcha a Brunella de la peor manera. Poco más y le dijo burra por hablar de contrato de Paolo. ¿Y qué dijo Brunella? ¿Pamela Franco y Cueva se va a Europa para vivir su historia de amor? Tras videos que mostró Magaly Medina de un grupo de personas dejando el concierto de Pamela Franco en Ica, la cumbiambera le respondió. ¿Qué aclaración hizo? Ana Paula Parcha a Brunella de la peor manera. Poco más y le dijo burra por hablar de contrato de Paolo. ¿Y qué dijo Brunella? Esto se va a poner feo. Este fue el mensaje que dejó la brasileña en su canal de difusión. A ver, hasta quiero decir muchas cosas, pero voy a esperar un poco más. Adelantando un poco, mujer, ¿vives con tu marido? ¿Tienes conversaciones con él día a día? Al parecer no, porque hablas tontería y media. Pregúntale bien a tu marido. Paolo le comunicó a Richard Acuña que no jugaría más. Le comunicó al entrenador que no se sentía apto o en condiciones para jugar. De que se hagan los desentendidos no es culpa de Paolo, pero él se lo comunicó el jueves a tu marido y el viernes al entrenador. Y le pidieron que vaya a por lo menos a acompañar al equipo. Y por eso es que fue, porque tu marido se lo pidió. Pero estaba clarísimo que no jugaría. De que sean mentirosos y ahora se hagan las víctimas desentendidas, eso ya es otra cosa. Espero que esté aclarado. Consejo, conversa bien y asesórate bien con tu marido antes de seguir hablando tanta pavada. ¡Damn! Pero no le bastó con un solo mensaje, sino que siguió despotricando contra la ex chica reality. Si tú hubieses leído el contrato, pero claro, no puedo esperar eso de una persona como tú. Sabría que no hay cláusula de multa. Seguimos esperando los valores de tu querido sobre una supuesta afectación económica. Más bien, el recado es que no se moleste y cumpla con lo que se comprometió. Yo no me callaré por más que mi marido me lo pida. Si sigues hablando sandeces, yo también seguiré diciendo la verdad, o mejor dicho, contando todo, y luego tendré que mostrar. O te callas y que ellos arreglen, o seguiré contando. Ya se pasaron de abusivos e injustos, a seguir esperando la buena voluntad de tu queridito, que para que se han obsesionado por Paolo. Quien quiere resuelve las cosas y no necesita de hacer show. ¡Qué fuerte! Ana Paula le dio de alma a la popular Bubu y todo porque la conductora de América Hoy se la quiere dar de vocera oficial del equipo de su marido. Pero no te preocupes que mañana te respondo cada detalle de lo que me ha escrito Ana Paula. Ah, pues, ¿sabes qué? Yo sé, no creo, no sé si tienes algo en contra mí o qué. Solamente te aconsejo, y tómalo bien, te aconsejo que le digas a tu esposo, a tu marido, a tu conviviente, como le quieran decir, que pague la multa y se van felices de la vida al equipo que se vos decís, dijo la rubia sin miedo alguno. ¿Quién crees que tiene la razón aquí? Te leo en los comentarios. ¿Pero qué pasó para desatar tremendo papelón? Bueno, sucede y acontece que Paolo Guerrero se negó a jugar contra Alianza Lima cuando el entrenador de la UCB, Guillermo Salas, le dijo que entrara al campo. ¿Se imaginan? De acuerdo con Paolo, no estaba apto para entrar a jugar. Sin embargo, lo que se ha deslizado es que en realidad Guerrero no quiere ser parte del club de la César Vallejo. Y esto se evidenció aún más cuando tuvo que enfrentarse contra el equipo de sus amores. ¿En serio? Ante ello, Brunella dijo que si quería irse a Alianza Lima, podría hacerlo siempre y cuando pague la multa por dejar su equipo. ¿Qué tal, eh? Bueno, parece que en este pleito quienes tendrían que salir a aclarar serían Paolo y Richard Acuña. A fin de cuentas son ellos los verdaderos protagonistas de este papelón. ¿Qué crees tú? Te leo en los comentarios. En otras notas, ¿Pamela Franco y Cueva se van a Europa para vivir su historia de amor? El año de Lucho, es del incómodo, sueño. O sea, por favor. ¿Dónde estás presente ahí? ¿Tú avales? Filtran todo el itinerario. Y es que Pamela Franco y Cristian Cueva ya no pueden evitar mostrar públicamente detalles que los vincularían de manera romántica. La ultimita es que la cantante ha partido a Europa para iniciar su gira por varias ciudades en el viejo continente. Pero, oh casualidad, el Aladino también está allá. Sucede que Pamela tiene presentaciones en España e Italia, pero lo que nos llama la atención es que el 28 de julio tiene un show en Torino, Italia. ¿Y quién crees que está en esa ciudad? ¡Exacto!
Cueva está en Torino para hacer la promoción a una fiesta. Cuando las cámaras de Amor y Fuego le preguntaron a la cumbiambera si se encontraría con el futbolista en Torino, ella evitó responder a la pregunta diciendo: ¿qué tienes? Ay, Pamelita, no te hagas, que queremos saber de una vez por todas si te verás con tu nueva y supuesta conquista para vivir una historia de amor a la europea, por supuesto. No, pues hija, no seas mezquina, pero tú dime, ¿crees que Pamela Franco ya se reconcilió con Cueva? Según Peluchín, ya hay planes para que por fin la oficialicen. Y es que sería solo cuestión de tiempo para que Cueva y la Franco se dejen ver como pareja. De hecho, recientemente, el dueño de la cevichería Mi Barrunto, Luis Sánchez, confirmó que Pamela Franco y Cristian Cueva estuvieron juntos en su cumpleaños. ¿Estuvieron Cueva y Pamela Franco? Sí, sí, en diferentes momentos. En diferentes ocasiones coincidieron en un momento. Pese a que ellos lo negaron en un inicio. Vaya, vaya. Las imágenes que se difundieron en el programa de Magali nos dejaron entrever el encuentro que habría tenido la cantante y el futbolista. Tras ello, ni Cueva ni la Franco se pronunciaron, aunque ella pareció mandar una curiosa indirecta en sus redes sociales. En un video en sus redes, la Franco se mostró interpretando la canción Si antes te hubiera conocido de Karol G, con letras que parecen mostrarla con una actitud confrontativa respecto a las críticas. Pamela Franco compartió la canción con un mensaje que decía a trabajar, con lo cual evidenció su único interés en el momento, sus compromisos laborales. Y vaya que lo está haciendo bien, pues su reciente escándalo es lo que le ayuda a incrementar sus precios por presentación, llevándola a ganar cerca de 45 mil soles en un solo fin de semana. ¿Qué tal eso, eh? ¡Mira, Pamela Franco! ¡Un show de 2 horas en un solo show! ¡Cobró 15 mil soles! ¿Qué cobraba esos 15 mil soles antes del tema de Cueva, de Cris? No. ¿No? No, pues. Pero bueno, cuéntame, ¿qué opinas de todo esto en los comentarios? Te leo. Por otro lado, tras videos que mostró Magali Medina de un grupo de personas dejando el concierto de Pamela Franco en Ica, la cumbiambera le respondió. ¿Qué aclaración hizo? Y mientras la Franco suelta los gallos, público abandona el local. Y es que no se quedó callada y defendió a capa y espada sus conciertos y el cariño que recibe del público en cada presentación, haciendo alusión a los del pasado fin de semana en Ica. ¿Fue verdad que abandonaron su show cuando ella estaba cantando? Ya estamos por Madrid. Siguiente parada, Italia. Ahí comenzamos la gira. Contentas, cansaditas, pero ahí vamos con todos los muchachos. Y bueno, también agradecida porque el fin de semana me fue súper bien en Lima. Tuvimos viernes en Lima, sábado en Ica. Y mi gente de Ica, maravillosa, se portó súper chévere. Y nada que ver con todo lo que están diciendo, que están vendiendo humo, la verdad, hace rato. Con ello, la ex de Cristian Domínguez negó rotundamente que eso sea cierto. Recordemos que, según programas de espectáculos como América Hoy y Amor y Fuego, la cantante factura más que nunca y es muy solicitada tras sus acercamientos con Cristian Cueva. El sábado 6 de julio en La Libertad tuvo 2 presentaciones, wow. En Paiján y en Trujillo Ciudad. Y entonces ahí ya vamos 30 mil soles, vamos sumando. Tras ello, la presentadora de televisión se refirió a los comentarios de la Urraca sobre tener pocas personas que gozan sus shows. Si bien es cierto, no lo negó, se mostró muy feliz por todo el apoyo, asegurando que tiene un gran camino por delante. Y bueno, nada, igual así, digan que en los conciertos no hay gente. Nada, bueno, yo soy una artista que como solista tiene muy poco tiempo. Agradezco el cariño de 1, 2, 3, 4 personas. Y vamos trabajando porque el camino es largo y hay que seguir. Y nada, feliz. Pero ese día no fue maravilloso. Así que yo me quedo con eso, con toda la gente, con todo el cariño. Y nada más. Lo demás, no importa. Besitos. Cabe resaltar que Pamela Franco tuvo que seguir un nuevo camino tras su separación con Cristian Domínguez,
quien la animó a lanzarse como solista y la ayudaba en sus presentaciones. Y vemos que sí le ha salido rentable, ya que en una reciente entrevista reveló sobre la compra de un nuevo departamento para convivir con Cristian Cueva. Estamos trabajando para el futuro, pero más adelante, todavía no hemos concretado nada, afirmó en respuesta a la consulta de la reportera, dejando en claro que aunque tiene planes de ahorro y proyección de futuro, la compra no es algo inmediato. Bueno, esto se pone interesante. La intérprete evitó dar más detalles sobre si este futuro hogar incluiría a Cristian Cueva como su compañero de convivencia. De hecho, su equipo de seguridad se aseguró de que los reporteros no grabaran más información, manteniendo un aire de misterio y privacidad alrededor de todo este tema. Uy, esto sí que se está poniendo bueno, ¿eh? Pero volvamos a escuchar lo que dijo Pamela sobre su concierto en ICA. Ya estamos por Madrid, siguiente parada Italia, ahí comenzamos la gira, contentas, cansaditas, pero ahí vamos con todos los muchachos. Y bueno, también agradecida porque el fin de semana me fue súper bien en Lima, tuvimos viernes en Lima, sábado en ICA, y mi gente de ICA maravillosa, se portó súper chévere, y nada que ver con todo lo que están diciendo, que están vendiendo humo, la verdad, hace rato. Y bueno, nada, igual así, digan que en los conciertos no hay gente. Nada, bueno, yo soy una artista que como solista tiene muy poco tiempo. Agradezco el cariño de 1, 2, 3, 4 personas. Y vamos trabajando porque el camino es largo y hay que seguir. Y nada, feliz. Pero ese día no fue maravilloso. Así que yo me quedo con eso, con toda la gente, con todo el cariño. Y nada más, lo demás no importa. Besitos. ¿Y tú? ¿Qué piensas de todo esto? Espero te haya gustado el video. Soy Javi y el espectáculo está en Aquí Pues.